Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV de Marevisión? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, mi compañero y amigo Octavio Padilla y Giselle. El día de hoy tenemos un programa muy bonito porque vamos a hablar de la corona de Adviento y el tiempo de Adviento, que es preparación para la Navidad. Claro que sí, Giselle, y no nada más porque haya frillito, es Navidad, no, también es Adviento. Vamos a hablar en todo este programa del Adviento. Ahorita vamos a nuestra primera cápsula. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes que nos están sintonizando. Seguimos con este valor de la santidad y hoy quiero compartir con ustedes nuevamente una historia. Creo que las historias son un buen ejemplo para reflexionar y ver qué tan cerca estamos de este valor. Resulta que en un pueblo un hombre era muy famoso por ser el más santo precisamente de ese pueblo, ya que se la pasaba todo el día orando y leyendo la Biblia. Sin embargo, él le pregunta a Dios si efectivamente él era el hombre más santo de ese pueblo, como lo decía la gente. Pero Dios le dice que no, que había otro hombre más santo que él. Y pues Dios le dice quién era y dónde vivía. Y obviamente este hombre tan curioso quiso saber quién era ese otro hombre que era más santo todavía que él. Y va a la dirección donde vivía este hombre. Para eso él vivía en las afueras del pueblo. En una cabaña, era un hombre pobre, un leñador, que vivía con su esposa y cuatro hijos que tenía que mantener. Y de ahí de lejos se queda observando, pues a ver qué hacía. Y vio que se la pasó todo el día cortando leña y no descansó más que para tomar los alimentos a media mañana, a media tarde y también en el almuerzo. Y pues daba gracias a Dios por los alimentos y por el trabajo que tenía. Y solamente hizo otra pausa para ayudar a un hombre que pasaba por ahí, el cual tenía problemas con la rueda de su carreta. Entonces, se retiró de ahí y se fue muy molesto y le dice a Dios que cómo puede ser posible que este hombre sea más santo que él, si era un ignorante, que seguramente un analfabeto, que no sabía ni siquiera leer la Biblia. Entonces, le dice Dios, lo hace callar. Te voy a poner una prueba a ver qué tan fiel eres hacia mí. Dice, vas a llenar un plato con leche y vas a caminar por las calles del pueblo sin derramar ni una sola gota. Y bueno, pues este hombre, para demostrar su fidelidad hacia Dios, así lo hizo. Y se fue tan absorto durante su camino para no derramar ni una sola gota de leche que ni siquiera se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Había gente que incluso se reía de él por la tarea que estaba haciendo, pero él ni en cuenta. Y regresó muy contento de haber logrado el objetivo. Entonces Dios le dice, ¿cuántas veces pensaste en mí? Y el hombre le dice, ¿pero cómo pude pensar en algo si estaba tan absorto en que no se me derramara ni una gota de leche? Entonces le dijo Dios, ¿y así quieres ser santo? Ese campesino, ese hombre que tú viste, tres veces pensó en mí y además ayudó al otro hombre con lo de su carreta. Así es que tú dedícate a las labores del día, pero que no te absorban al grado de que no te des cuenta de lo que sucede a tu alrededor. Porque por ahí en el camino hubo un niño que te pidió una moneda y tú ni lo tomaste en cuenta. Hubo una señora anciana que se cayó y esperaba que le levantaras y tú ni siquiera te diste cuenta tampoco. Así es que, como te digo, dedícate a tus labores, pero que no te absorban al grado de que no pienses ni en mí ni en la gente que está a tu alrededor y necesita de tu ayuda. Así es que bueno, pues Dios nos pide que realmente las cosas que hagamos no es tan importante cuántas cosas hacemos, sino cómo las hacemos o por quién las hacemos. Si las hacemos por amor a Él y por lo tanto, pues por amor al prójimo. Así es que bueno, pues que pasen una feliz Navidad y nos vemos en la siguiente cápsula. Giselle, es el tiempo de Adviento cuando comienza el año litúrgico y comienza el domingo más próximo al 30 de noviembre. Así es, Octavio, y termina el 24 de diciembre abarcando cuatro domingos antes de la Navidad para la preparación de la llegada del Niñito Dios. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula con el Padre Hilde. ¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto para mí nuevamente poderles saludar. En esta ocasión, con el saludo vaya también la gratitud. La gratitud
por el trabajo realizado a lo largo de este año. Sin duda alguna, han sido muchos los esfuerzos, han sido muchas las fatigas, han sido muchos los obstáculos que se han tenido que superar. Pero gracias a Dios, estamos llegando al final de este año. Cada uno de nosotros podremos reconocer la mano de Dios en cada instante de nuestra vida, aún en aquellas cosas que en su momento fueron difíciles o que tal vez están siendo difíciles. Llegamos al final del año y es bueno también llegar con un corazón agradecido delante de Dios para darle gracias por sus dones, por sus beneficios, por todo aquello que nos ha concedido. En San Juan TV estamos muy agradecidos con Dios y también con todos ustedes que a lo largo del año nos han ayudado y motivado con el favor de su atención, con sus comentarios, con sus sugerencias. Gracias a ustedes seguimos creciendo. Gracias también a todos los que están detrás de las cámaras, a todos los que nunca salen, los que nunca se ven, pero sin los cuales nosotros no pudiéramos aparecer ni hacerles llegar el mensaje a todos ustedes. Gracias también a todos aquellos que, sin duda alguna, son parte fundamental para que los valores puedan llegar hasta ustedes, pero que con su actitud callada y generosa hacen posible esta ardua empresa y esta tarea. Dios les bendiga, Dios les colme de bendiciones. ¿Y tú? ¿De qué tendrías que agradecerle a Dios al llegar al final del año? Es bueno que reconozcamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todas sus bendiciones y sus dones, y con sencillez se las presentemos con gratitud. Es bueno que también pensemos ya en aquello que queremos nosotros lograr en el nuevo año. Que pensemos con esperanza, que proyectemos con ilusión y que todo esto lo mantengamos siempre con fe, con constancia, con ánimo, con paciencia. Que el Señor nos conceda que al iniciar este nuevo año sea un año lleno de bendiciones, sea un año colmado de gracias, de salud y de paz y bienestar para todos y cada uno de ustedes. Desde San Juan TV les deseamos una feliz Navidad y que tengan un feliz año nuevo. Que Dios les bendiga. Como en la mayoría de los lugares, la fecha de Navidad es una fecha muy importante, se arregla con diferentes adornos para que se vea bonito y recordar este bonito momento. Sí, Giselle, no nada más en nuestras casas, sino también en la casa de nuestra Virgen de San Juan se decora. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Cine con Valores. Hola, ¿qué tal amigos de María Visión y San Juan TV? Es un gusto para su servidor Chepe Dávalos que el día de hoy se encuentren sintonizando un programa más en esta cápsula de Cine con Valores. Les recuerdo que en diciembre el valor que estamos fomentando es el valor de la santidad. Indudablemente la recomendación de esta semana cuenta con este valor y muchísimos otros más. El título de la película es Juan 23, el Papa Bueno. Esta película nos cuenta la vida y obra del Papa Bueno, Juan 23. Desde sus inicios, cómo sintió el llamado a través de ver la despedida de unos paisanos que se marchaban a Norteamérica en busca de una vida mejor y un sacerdote les da la bendición, escucha que el sacerdote cumple con su misión siendo un padre de pueblo pobre. Cuando llega a su casa, le menciona a sus padres que quiere ser sacerdote, a lo que el padre rotundamente le responde con una negativa. Mientras están en la comida, escucha la discusión un tío de él y acepta ser su bienhechor. De esta manera, se marcha al seminario y comienza sus estudios, con grandes asesores y guías espirituales que hasta la fecha de su papado les guarda gran estima. El Papa Pío XII acaba de fallecer y es llamado al cónclave. Él les pide a sus ayudantes que no le hagan muchas maletas, puesto que pretende regresar lo más pronto posible. Estando ahí en el Vaticano, se lleva una serie de sorpresas de cómo la política interior intenta direccionar quién será el Papa sucesor y todos los italianos tratan de que el papado quede en casa. Sin embargo, él les dice que no son ellos los que eligen, sino Dios. Y es así como poco a poco los obispos de fuera comienzan a verlo como una opción, algo que él nunca quiso. Inclusive siempre le pidió a Dios que lo librara de ello. Las situaciones se dan
para que él sea elegido papa. Posteriormente a esta noticia, es atacado por los diarios amarillistas, insinuando que es un papa de transición. Él toma con hilarancia esta noticia y se dispone a dejar un legado del cual ni siquiera él mismo fue consciente. Es ahí donde decide fundar el Concilio Ecuménico, algo de lo más loable de su papado. Conocido como el Papa Reformista, abolió muchas cosas que él consideraba iban en contra de la figura papal. Fue de los primeros papas en acercarse al pueblo, en darles la bendición directamente a los niños enfermos de cáncer, en acercarse a otras religiones dañadas y ayudar en la medida de lo posible a todo aquel que se lo pidiera. Este ejemplo que nos da el Papa bueno, Juan XXIII, es un ejemplo de santidad, de sufrimiento, de soledad, de alegría y de una serie de valores que son el crisol de la santidad de una vida llena de misterio y de entrega a su apostolado. Así es, amigos de Mariavisión y San Juan TV, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana, recordándoles que en diciembre el valor que estamos fomentando es el valor de la santidad. Vean esta película en familia, como debemos de fomentar los valores. Me despido de ustedes, yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores, hasta la próxima. Muchas gracias, Chepe Dávalos, por tus acertadas recomendaciones. La palabra Adviento proviene del latín y significa Adventus, que quiere decir llegada. Así es, Octavio, y el sentido de la palabra Adviento quiere decir avivar en los creyentes la esperanza del Señor. Vamos a nuestra siguiente cápsula por parte de Nutrición. Amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibeth Karina Gutiérrez, licenciada en Nutrición, para continuar hablando de este tema de los alimentos naturales y los alimentos adicionados con químicos. En la cápsula anterior hablamos del vinagre y me imagino que le surgió la pregunta, bueno, entonces, ¿qué vinagre puedo utilizar cuando yo quiero hacer un alimento curtido? Los mejores vinagres que la acidez no es tan alta y que no van a darle acidez a mi estómago, van a ser abrasivos, pero sería el vinagre de manzana o el vinagre de piña, que serían los que la acidez sería un poquito menor y se consideran que son más naturales. Y en efecto, el costo, a menos que tú lo prepares en casa, es un poquito más elevado que si compraras vinagre blanco, pero te le va a dar mejor calidad y sabor a tu alimento. También podemos platicar mucho de que en muchas recetas, si ustedes lo revisan, usamos huevo. ¿Y por qué usamos huevo? Pues nada más porque el huevo tiene por ahí una sustancia súper interesante que se llama lecitina. Y la lecitina lo que hace es una emulsión. ¿Qué es una emulsión? Hago que la grasa y el agua se junten, hagan de cuenta que es como un ligante. Va a juntar la capa de grasa y de agua y va a permitir que ese alimento se prepare con esa emulsión. Un alimento característico donde lo voy a usar es el rompope, donde yo consigo tener un líquido viscoso, dulce y rico que contiene huevo y que contiene leche. Y logro mantener una emulsión adecuada con la presencia de la lecitina del huevo. Si yo quiero comprar lecitina, la puedo comprar la lecitina y voy a encontrar lecitina de huevo que es la de mejor calidad. Pero en algunos casos me están vendiendo un producto que se extrajo industrialmente que va a tener las mismas características, pero entonces al momento que yo lo consumo, pues va a ser un poquito diferente. Entonces, si se fijan, al usar huevo yo estoy usando un ligante. O por ejemplo, cuando yo utilizo la ralladura de naranja o la ralladura de limón en algún pastel o en alguna cosa que es dulce, yo no lo hago más que para el aceite esencial que tiene esta cáscara, acentúo el sabor dulce del alimento y voy a tener un alimento de mejor calidad. O por ejemplo, cuando yo utilizo gotitas de limón, cuando quiero hacer un merengue que le pongo gotas de limón, estoy buscando que la proteína se, con la acidez de limón, se desnaturalice, signifique, se haga un poquito más dura y entonces mi clara batida pueda tener un poquito más de consistencia. O sencillamente, cuando yo utilizo leche o productos fermentados en muchas preparaciones o leche acidificada, no estoy usando más que ácido láctico, que es otro aditivo alimentario que le va a conferir sabores y características muy particulares a muchos alimentos. Y hay muchos alimentos que los usamos con todos estos. O vamos a pensar cuando utilizo las especias, recuerdo haberles hablado sobre el curry que contiene cúrcuma, es el colorante amarillo por excelencia, es natural. En lugar de usar colorantes obtenidos industrialmente, estoy utilizando uno natural. Claro, si yo veo los costos, son ligeramente más altos, pero sé que estoy consumiendo un producto de mejor calidad. Y como pueden ver, estamos consumiendo sustancias químicas, pero de manera natural.
Por eso, cuando revisen una etiqueta de un alimento, siempre verifiquen que el alimento diga que ese aditivo o ese conservador se obtuvo de manera natural. Incluso hay productos que dicen adicionados con vitamina C o adicionados con vitamina E. Son aditivos, son conservadores que me van a conferir características de valor nutricional al alimento por ser una vitamina. Pero la vitamina E es antioxidante en mi cuerpo y también hace que los alimentos ricos en grasa no se echen a perder, duren más tiempo y sean más estables con el oxígeno. Y es un aditivo natural. O la vitamina C también es un gran antioxidante o evita que los alimentos se hagan un poquito oscuro. ¿Cuántas veces no hacemos el guacamole y le ponemos unas gotitas de limón para que siga con ese color verde bonito? O por ejemplo, si yo quiero que mis verduras, cuando las cozo, mantengan su color verde y fuerte, pongo un poquito de bicarbonato de sodio, grado alimenticio. Eso es muy importante cuando yo compre bicarbonato, que sea grado alimenticio, y las verduras van a conservar su color. O también el hecho de adicionar sal, estoy utilizando un aditivo. ¿Y la sal qué hace? Intensifica el sabor de los alimentos. ¿Qué sal tengo que utilizar? La sal que yo tengo que utilizar en esta región es sal yodada. Hay estados, hay situaciones o países donde la sal tiene que ser fluorada, pero por ejemplo, la región que nosotros vivimos, que es la región de los Altos, necesitamos consumir sal yodada. La sal fluorada no es conveniente que la consumamos aquí, porque nuestra agua y los alimentos que se producen aquí son ricos en flúor y nos pueden manchar los dientes. Y así, son aditivos que vamos a encontrar en alimentos que van a fortificar muchísimas situaciones en nuestro organismo. Nos vemos en la siguiente cápsula, donde seguiremos platicando de estos temas de alimentación y nutrición. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar y yo me pongo en contacto con ustedes para poderla solucionar, o por este medio les comento qué hay respecto a esa duda que a ustedes les generó. Nos vemos en la siguiente cápsula. El tiempo de Adviento se divide en dos etapas. La primera etapa es toda la parte histórica de la llegada del Niño Dios y el tiempo de Jesús a nuestras vidas. Y la segunda etapa es la última semana de Adviento, la cual se considera una Semana Santa, en la cual reflexionamos sobre nuestras acciones y sobre lo que hacemos para estar preparados para el Día del Niño Dios. Siempre sabíamos que existía el Adviento, pero no sabíamos que se dividía en estas dos importantes etapas. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Amigos de María Visión y San Juan TV, una vez más Padre Francisco Escobar, Padre Pancho con ustedes, en estas proximidades de nuestras fiestas navideñas. También en San Juan, en la casa de Pastoral Juan Pablo II, tenemos nuestra Plaza de los Fundadores. Nuestros fundadores que nos traen la evangelización, aquí están y desde aquí estamos transmitiendo. Quiero hacer una reflexión acerca de la Navidad. ¿Alguna vez que sacaron en el semanario de Guadalajara un comentario acerca de Santo Claus como había usurpado la función al Niño Dios? Sí hubo unos comentarios bastante negativos por esto, como diciendo que qué traíamos en contra de este personaje. No es que tengamos algo, simplemente la Navidad era el nacimiento, el aniversario del nacimiento de Jesús, una conmemoración de su cumpleaños y por lo tanto él era el festejado. Desde el momento en que un personaje originalmente relacionado con esto, la figura de San Nicolás de Bari o de Mira, fue obispo de Mira, sus restos están en Bari, allí se ha hecho conocido, y que se venera aquí en San Juan de los Lagos, en el Templo de la Sangre de Cristo. Él, por los actos de caridad que hacía y en favor de los matrimonios y de aquellos que estaban esclavizados durante el mes de diciembre, aventando el dinero que necesitaban para su rescate desde sus chimeneas, pues en el siglo XIX un caricaturista norteamericano lo caricaturiza y entonces la mitra se convierte en gorro, su traje episcopal rojo se convierte en aquel traje de duende, un poquito relacionándole con el Papá Noel de los eslavos, y después la Coca-Cola lo asumiría para parte de su propaganda, y poco a poco ha ido desplazando, de manera que la mayoría considera ya no la Navidad como el aniversario, el cumplimiento, el cumpleaños de Jesús, sino tal vez una fiesta en honor a este personaje, en parte inventado, que es Santo Claus.
y que a lo mejor ya no están los nacimientos en las casas, sino esta figura, y que a lo mejor es la que aparece en los distintos lugares que nos caracterizan, pero ya nos está hablando de un mundo de consumismo, no de lo que originalmente fue. Cuando Fray Diego de Soria pidió a la Santa Sede el permiso para el novenario de misas de aguinaldo, él pensaba en una celebración de la misa, en una procesión con las imágenes, pidiendo en las casas posada, recordando que hay tantos que están pidiendo hospedaje en los corazones y en las familias y que lo necesitan, y que de alguna manera ahí queríamos ver a Cristo. Bueno, nada más lejos ahora que tal vez nuestros regalos caros, nuestras posadas, fiesta y baile, y donde no recordamos para nada al que estamos festejando, al cumpleañero, por el cual nacieron precisamente estas fiestas y por el cual siguen las haciendo. Es curioso que tal vez debajo del arbolito de Navidad podamos tener regalos para las distintas amistades, los distintos familiares, y que tal vez en Navidad no tengamos ninguno para Jesús. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuál va a ser nuestro regalo? Es cierto que no lo podemos comprar en las distintas tiendas. Iba a decir que no estaba en oferta, pero sí, sí estuvo en oferta. El año de la misericordia nos ofreció tantas oportunidades y de todas maneras la Navidad crea ese ambiente tan bonito y tan festivo. Que no se nos olvide, que no se pase su cumpleaños, el de Jesús nuestro Redentor, sin poderle decir que realmente lo festejamos, y que todo lo que hacemos adornando calles, celebrando fiestas en las casas, intercambiando regalos, es precisamente por Él y para Él, que Él es el motivo principal. Y entonces, incluso Santo Claus o San Nicolás quedará como uno de los elementos de la fiesta, pero no el principal, de ninguna manera, porque la fiesta de Navidad tiene como objeto festejar a Jesús por su cumpleaños. Bien, mis amigos, gracias por su atención. Hasta la próxima. El símbolo más representativo del Adviento es su corona, y se adorna con 4 velas. Cada una significa algo de lo que les vamos a platicar para nuestro siguiente espacio. Así es, Octavio, esta corona debe llevar las 4 velas, listones, manzanas y algunos signos que en la siguiente les vamos a platicar con detalle qué significan cada uno. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, por parte de deporte. Nuevamente nos encontramos en una cápsula de deportes donde les presentaremos a más jugadores que han debutado en la tercera división Chivas Proam. Acompáñenme a verla. Platícanos, ¿cómo fue tu primer llamado a este proyecto de la tercera división profesional? Mi primer llamado a este proyecto, a la tercera profesional, fue en la primera jornada donde salimos a jugar a Guadalajara. Y ya no me tocó jugar la primera vez, pero poco a poco fui ganando la confianza y así es como poco a poco he sumado minutos. ¿Qué piensas en esos momentos al ser convocado y que no te tomen en cuenta? Pues es una cosa muy difícil, porque principalmente la primera oportunidad que nos dan es la confianza de ser convocados, pero ya es más difícil jugar, pero se siente algo feo, porque todos tenemos ganas de jugar, pero pronto va a llegar la oportunidad si trabajamos todos juntos. Ha implicado dejar muchas cosas, más que nada el esfuerzo, pero hemos dejado como fiestas en la familia, salidas familiares con los amigos, pero todo lo hacemos por un gran sueño. ¿Y el sueño cuál es? Llegar a ser futbolista profesional en primera división. ¿Cómo ha sido tu formación dentro de la escuela de Proam Fuerzas Básicas? Pues ha sido excelente, porque pues, yo desde que entré yo quería entrar a Fuerzas Básicas, que era lo primordial, lo era más, pues era lo más alto que llega a la escuela, porque pues, de ahí podías hacer un salto grande a diferentes equipos como lo han hecho mis amigos. ¿El apoyo familiar cuenta mucho? Sí, porque pues, yo desde que entré aquí a la escuelita, mis papás me apoyaron, me dijeron que le echara ganas y que iban a llegar los frutos, iban a llegar las oportunidades, y pues creo que aún están llegando y van a llegar más. El apoyo familiar a mí fue muy bastante bueno. ¿Por qué? Porque me pasaba algo malo y mi papá me decía, pues échale ganas, tú mira, vas a ver que vas a tener más,
cuando no tenía minutos, vas a tener juego, pero tú tienes que esforzarte más cada día, no al 100%, tienes que esforzarse más al 200, 300%, para que ahí sí vayas pudiendo tener minutos. Y con el esfuerzo se logran las metas que tú quieres, que nunca te rindas y pues, te llegarán los frutos que tú vayas cosechando. ¿Cómo fue tu proceso en esta institución? Estuve yo desde el principio, desde que abrieron la escuela Proan, yo estuve informado ahí desde, creo que era Pony, y pues transcurrieron los tiempos y todo. Me salió un tiempo por lo de eso de la escuela, pero siempre he estado aquí en Proan. ¿Qué tanto aguantaste tú para estar ahorita actualmente donde estás jugando profesional? Creo que fue demasiado. Yo vi a mis compañeros, a Juan Pablo Márquez, al Pony, a Giovanni, que eran mis compañeros y jugaban profesionalmente, y yo pues aguantarlo. Fue un año de espera y fueron más años de seguir soñando este sueño que ahora se me está cumpliendo. Cuando debutaste, ¿cómo fue tu sentir? ¿Había mucha gente? ¿Había mucha porra? No sé, ¿cómo fue? Había mucha gente, estaba mi familia, toda mi familia, estaban mis amigos, mis seres queridos, y había pues, demasiado. En cuando me habló el profe no me la creí, yo pensaba que pues iba a esperarme más tiempo para debutar, pero pues entré algo nervioso en los principios minutos, pero luego pues hablando y jugando se me quitaron los nervios y me dio más las ganas de jugar. ¿Cómo ha sido ese vestidor ahora sí que han logrado formar? Pues yo particularmente con lo mayor de los compañeros de Chivas y de aquí me la llevo bien. Yo pienso que nos sirvió cuando vinieron aquí, que durmieron en las casas, nos sirvió el convivio porque convivimos todos los días, igual salíamos, todos éramos amigos. Estos jóvenes han logrado cumplir uno de sus objetivos, de muchos tantos que tienen adelante. El principal era jugar profesional en tercera división, Chivas Proan. Esto ha sido todo por hoy, no sin recordarles que hagan deporte, su amigo y servidor, Sergio Núñez. Hasta la próxima. La corona de Adviento simboliza el inicio de la Navidad, y esta corona debe tener 5 características esenciales. La primera es que debe ser un círculo, porque un círculo no tiene ni inicio ni fin. Debe ser de follaje verde, ya que el verde significa esperanza en nuestras vidas. Debe tener 4 velas, cada una de estas velas se prende cada domingo, hasta llegar al último domingo. Esta última vela debe ser de color rosa, porque significa el gozo de nosotros a la llegada de la Navidad. Debe tener manzanas rojas, lo cual simbolizan a Adán y Eva. Listón rojo, que quiere decir el amor de nosotros hacia Dios. Giselle sí se preparó para dar este programa. Vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola amigos de San Juan TV y María Visión. En esta ocasión les recomendaré un libro de leyendas. Como ustedes pueden observar, se llama La Mano Peluda y otras leyendas de la colonia. Principalmente la de la mano peluda es una de las leyendas más populares que se han escuchado a través de los años, pero sobre todo por el gran interés que muestra esta leyenda. ¿Por qué la mano peluda? Se dice que en la época de la colonia había una persona muy usurera que se encargaba siempre, por ejemplo, de cobrar a réditos muy altos a las personas que le pedían un préstamo. Entonces pasaron los años y esta persona muere. Pero había la curiosidad de que empezaba la leyenda de que una mano del sepulcro salía, y siempre con anillos y muy enjollada, pero siempre con un aspecto espectral. Se dice que dando la medianoche la mano salía en busca de víctimas nuevas, pero sobre todo buscaba personas iguales que la persona dueña de la mano, que fuera una persona usurera, que fuera una persona avara, que fuera una persona que despojaba al pobre de lo que tenía. Siempre la mano buscaba cobrar a esas personas que siempre se ensañaban con las más pobres. Se dice que el testigo que conoció la mano peluda, pues él con la curiosidad, pues él fue al camposanto a ver si era verdad que existía la mano peluda o no era verdad. Él le decía y le preguntó al sepulturero que si era verdad pues lo de esta leyenda, y le dijo sí. Dando la medianoche, las campanadas de la catedral, la mano salía del camposanto, pero siempre en busca de una víctima nueva. Era un aspecto espeluznante, un aspecto repudiado pues de lo que presentaba la mano.
Se dice que la persona, este autor, o se puede decir que el que presenció, estando sentado en la barda del Camposanto, ve cuando sale la mano y se dirige en rumbo desconocido. Pero al llegar esta persona a su casa, escucha por la tela de alambre un ruido muy extraño. Pensaba que a lo mejor pudiera ser alguna mosca, alguna mariposa o algo por el estilo, pero nunca se imaginaba realmente quién iba a visitarlo esa noche. Y le dijo, cuando ya la vio, que era la mano, le dijo: pues aquí estoy, me estabas buscando. Jamás me podrás atrapar. Yo siempre busco personas, pero sobre todo que hayan hecho algún mal. Y tú, por quererte entrometer donde no te llaman, pues te cobraré a ti algo. Y a esta persona le pasó algo. Le sacó los ojos. ¿Para qué? Para que no anduviera viendo cosas donde no tenía que andar él presente. Y así, la leyenda de la mano peluda ha ido trascendiendo, pues, a lo largo de los años. Y sobre todo son leyendas, pues, de la época colonial. Nosotros sabemos que cada estado tiene sus leyendas populares. Hay leyendas que a lo mejor se pueden repetir en algún otro estado, pero sobre todo puede ser la misma leyenda, pero sobre todo tiene diferente sentido o tiene diferente tema. O sea, me refiero a que te la pueden contar en Guanajuato, por ejemplo, de una manera, y aquí con nosotros en Jalisco te la pueden contar de otra manera, pero siempre puede ser la misma leyenda. Sabemos que en cada rincón de nuestro país existen esas mágicas leyendas, existen lugares con este tipo de situaciones sobrenaturales, se puede decir así, pero sobre todo donde ha nacido en cada uno de estos lugares una leyenda y que se ha trascendido de boca en boca, o simple y sencillamente está escrita y a través de los años, pues nosotros vamos conociendo. Yo te invito a ti a que acudas a tu biblioteca más cercana y preguntes si tienen algún libro de leyendas. Te invito a que las leas y te invito a que conozcas cada uno de estos lugares mágicos que nuestro país tiene. Gracias y hasta la próxima. Los domingos de Adviento son especiales, ya que las misas que se celebran ese día se prende cada una de las velas de las que estábamos platicando hace un momento de las coronas. Con cánticos y rezos es como se lleva a cabo este rito. Y es muy importante que como católicos podamos asistir a estas misas para prepararnos para la llegada del Niño Dios. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Valores al Aire. Su Santidad Juan Pablo II, en su carta apostólica Nuevo Milenio, nos dice: la santidad se ha manifestado más como el rostro vivo de Cristo. Así es, afirmativo. Los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. El Papa agradeció al Señor por haberle permitido beatificar y canonizar a tantos cristianos, entre ellos muchos laicos que fueron santificados en las circunstancias más ordinarias de la vida. De hecho, en su curso de pontificado, Juan Pablo II nos ha dejado 473 santos. Mientras que sus predecesores han realizado 300 canonizaciones en 4 siglos y 1,319 beatificaciones. Pues se trata de 268 beatos, 246 santos, que dan un total de 514 laicos. El Concilio Vaticano II ha escrito Páginas Luminosas, donde a todos nos hace la invitación a la santidad, resaltando que todos los fieles de cualquier condición o estado son llamados a la plenitud cristiana y a la perfección de la caridad. El concilio aludía a los fieles laicos, aquellos que han sido bautizados y llevan una vida apegada a Cristo, personas ordinarias, normales, que de alguna manera viven bien y con su familia. Con esto se termina la imagen que teníamos desfigurada de que solo las personas pertenecientes a la religión, como un sacerdote, una religiosa o demás, podían alcanzar esa santidad. Ahora el Papa Juan Pablo II nos invita a todos nosotros los laicos a poder alcanzar esa santidad logrando la perfección. La Iglesia necesita movimientos y testimonios de santidad entre todos los fieles cristianos, puesto que a partir de la santidad nace la renovación de la Iglesia. El modelo más claro de santidad que tenemos todos los cristianos es el de la Virgen María, ya que en ella podemos reconocer la primer fiel laica.
Para el siglo XX se retomaron las canonizaciones, y más con Juan Pablo II, y no solamente para esos fieles laicos que son venerados como mártires, por ejemplo. ¿Existen testigos de las apariciones de la Virgen, como San Juan Diego y los niños Jacinta y Francisco, entre otros? Así que recuérdalo, todos estamos invitados a la santidad. Sigue el camino de Cristo y lo podremos lograr. Tú ya lo mencionaste, Mayra, tenemos una tarea difícil. El reto está en vivir tratando de hacer siempre el bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tomando a Jesucristo como modelo, camino, verdad y vida. Él es el camino de la santidad. Por lo tanto, estamos llamados a ser obedientes y a seguir la voluntad de Dios. La santidad es hacer siempre con alegría la voluntad de Dios. Para esto es necesario la fidelidad a sus deseos, y esta fidelidad es la que los hace santos. Si usted está buscando el camino, reciba a Cristo, porque Él es el camino. No tengas miedo. Abre las puertas de tu corazón a Cristo. Como católicos, en la temporada de Adviento debemos de tomar actitudes especiales, Giselle. Así es, Octavio, y estas actitudes deben de ser la esperanza, el encuentro con Dios, la conversión, la alegría y sobre todo el gozo de la llegada del Niño Dios a nuestras vidas. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Puntadas de San Juan. ¿Qué onda, Rosy? Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Oye, Rosy, me dicen que estás por terminar la prepa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo estuvo eso de la prepa? A ver, cuéntame. Pues difícil, pero aquí la terminamos. ¿Sí? Sí. Órale. ¿Cuánto tiempo duraste estudiando la prepa? 3 años. ¿Tres años? 3 años. Órale, órale. Qué bien. Oye, ¿qué ha significado para ti estudiar la prepa, Rosy? Pues mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha responsabilidad sobre todo. Ah, qué bien, qué bien. Oye, ¿qué es PrepaNet? Es una modalidad de una preparatoria en modalidad en línea para facilitar a los estudiantes poder trabajar, estudiar a la vez. ¿Y para ti cómo ha sido? Pues un poco difícil, pero con dedicación lo hemos sacado adelante. Qué bien, Rosy, qué suave. ¿Qué es lo que has aprendido a través de esta modalidad de prepa? Pues he aprendido muchas cosas, ser responsable para sacar adelante mis estudios y ser constante también en mi trabajo. Qué bien, qué bien. Rosy, ¿seguirás estudiando o qué pensamientos traes? A ver. Seguir estudiando. ¿Sí? Sí. Qué bien. ¿Tienes algún sueño en tu vida después de esto? Ser profesionista y formar mi propia familia. Órale, órale. Rosy, te voy a pedir algo. ¿Nos puedes dar un mensaje a alguien que quiera estudiar este sistema de prepa? Pues que es difícil, pero con tener en mente la meta así de terminar la preparatoria y pues no rendirse ante todo. Ramiro, ¿cómo andas? Bien. Qué bueno, Ramiro. ¿Qué andas haciendo? Pues aquí estudiando en línea, PrepaNet. PrepaNet, ¿y qué es, sí, PrepaNet, Ramiro? Es una modalidad en línea. La ventaja de este tipo de aprendizaje en línea es que se puede ajustar a cualquier horario. Si tienes, no sé, si trabajas, el tiempo que te quede puedes emplearlo para estudiar este tipo de modalidad en línea. Qué bien. Oye, ¿cuánto tiempo tienes estudiando la prepa? 3 años. ¿3 años? Ya estoy por concluir. Sí. Ya estás por concluir. ¿Qué sabes? ¿Cuándo terminas? Ya en diciembre. En diciembre ya termino. Es la graduación ya en diciembre. Órale. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta prepa, estudiando así, Ramiro? Esfuerzo, dedicación y sobre todo paciencia.
porque es un poco más, exige más este tipo de aprendizaje en línea. Exige más. ¿Qué te ha exigido a ti, Ramiro? ¿Qué te ha exigido? Pues, investigar por mi propia cuenta, ya que no tienes un maestro que te esté diciendo. O sea, cualquier duda, si en un sistema presencial tienes una duda y pues ya se la preguntas al maestro y ya al momento te saca de la duda, y aquí no, tiene uno que investigar. Pero pues todo se puede. Todo se puede. Cuando se quiere, se pueden las cosas. ¿Qué ha significado para ti, pues, o sea, ser alumno y trabajador al mismo tiempo y también parte de una familia? ¿Qué ha significado para ti? Ha sido un poco difícil, ya que tiene uno que acomodar el rol. O sea, no estaba esto contemplado y tienes que acomodarte, adaptarte. Sí, exacto. Qué bien. Oye, estás próximo a concluir. Felicidades, Ramiro. Gracias. ¿Qué mensaje le pudieras dar a la gente que quisiera estudiar esta prepa en línea? Pues que se animen. Que se animen todas las personas, no sé, que no pudieron estudiar en un sistema normal. Esto es para esas personas, y que se animen. Que se animen. Muy bien. Qué bueno, ojalá y más gente se anime, ¿verdad? Sí, claro. Se lo recomiendo. Sí. ¿Vas a seguir estudiando? Sí. ¿Qué vas a estudiar, Rafael? Todavía no estaba pensado. Todavía no está pensado qué, pero todavía no nos decidimos a qué. Muy bien. ¿Algún sueño que tengas? ¿Una meta? Meta, pues no sé. Terminar una carrera. Muy bien, Ramiro. Pues ojalá, esperemos en Dios que puedas estudiar una carrera, terminarla y poder desarrollarte como profesional, ¿verdad? Sí. Es que bien, Ramiro. Pues nuevamente, felicidades. Gracias. Que estás culminando esta etapa de tu vida. Ojalá y vengan nuevas y mejores satisfacciones, ¿verdad? Pues bien, a ejemplo de estos muchachos que trabajan día a día por conseguir lo que quieren, pues ojalá y en estos días que nosotros nos preparamos para recibir estas fiestas navideñas, pues vamos convirtiendo estas fiestas navideñas en un verdadero hogar para el niño Dios que viene, y que nuestro corazón esté preparado, ¿sí? Ha sido un año de hablar de muchos valores. Tal vez muchos valores los oímos y decimos, bueno, ¿cuándo los pongo en práctica? En el diario vivir. Yo creo que ahí es donde lo estamos practicando y sin darnos cuenta. Yo creo, antes de aprenderlos de memoria o saber su definición, debemos de aceptar que en nuestro diario vivir los vamos llevando a cabo. Adelante, ojalá y no se nos olvide vivirlos antes que aprenderlos de memoria. Adelante, que el niño Dios en verdad nos traiga la paz que necesitamos. Adelante. Hemos llegado al final de nuestro programa, en un lugar muy especial y en una época muy especial. Estamos esperando a Jesús en nuestro corazón. Así es, Octavio, y no queremos despedirnos sin antes enseñarle esta bonita corona de Adviento que tenemos a nuestras espaldas aquí en la Basílica, y desearles una muy bonita Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Él es Octavio Padilla, yo soy Giselle Márquez, y esto es San Juan TV.